cambio climático está haciendo una incidencia muy, muy fuerte en la agricultura andina, limitando la capacidad productiva de nuestros agricultores. La sequía que se presenta de manera persistente en los Andes y otros, digamos, componentes climáticos, heladas, granizos. Entonces, frente a esto, ¿qué vamos a hacer nosotros como agrónomos? Tenemos que responder con nuevas variedades precoces, nuevas variedades resistentes a heladas, a sequías, y eso se obtiene trabajando persistentemente. Tenemos recursos genéticos básicos para lograrlo. Por lo tanto, creo que la motivación es bastante fuerte en querer seguir trabajando en esta línea para contribuir a la agricultura regional que hace tanto esfuerzo para alimentar a las ciudades de nuestros valles interandinos.